No pocos cuestionan las ventas online al alcance de todos. En un primer momento, el Estado direcciona este modo de gestión por moneda libremente convertible. Sin embargo, el peso cubano no constituye hoy la vía para adquirir estos productos. El municipio de Cumanayagua, con 6 empresas nacionales, no cuenta con esta alternativa. Nosotros todavía no hemos incursionado en las ventas online, porque el principal producto nuestro es el café, y el café es de balance nacional, y no nos permiten poder desarrollar este tipo de comercialización. En el caso de las bases productivas, ya decía, sí se están preparando, hay dos formas productivas que se están preparando con el objetivo de poder hacer este tipo de ventas, con las hortalizas, por ejemplo, ahora están sembrando en la montaña varias hortalizas que pudieran estar aportando, ¿no? Tanto para frutas selectas también, pero por la venta online pudiera ser también que se pudieran comercializar. Nosotros creo que es un acto de desesperación en aras de buscar un nivel de divisa para la empresa, porque la necesitamos para autoabastecernos, partiendo que los recursos entran por esa vía y que nos dan la oportunidad inclusive hasta de importar lo que necesitamos, y buscando soberanía también en este sentido. Hay que decir que nosotros nos equivocamos en ese tema. No, nosotros no estamos preparados para asumir tal reto de este tipo de índole. La empresa tiene condiciones para seguir haciéndolo de la forma que lo está haciendo, en moneda dura, para contribuir al país, y también ya hemos hecho la evaluación de las fichas de costo y los precios posibles que vamos a implementar en el año 2022 para que también le llegue a la población. El 2022 puede ser el momento donde perfeccionen este modo de gestión tan necesario para adquirir productos de alta necesidad. Asimismo, servirá también para perfeccionar las vías de pago que hoy enfrentan serias dificultades. Nosotros lo que sí, a partir de enero nos vamos a incorporar con las tiendas TRD, que de una manera continua vamos a estar aportando productos en divisa y productos en moneda nacional. O sea, vamos a estar facilitándole a esta tienda producciones nuestras que vayan con un componente en divisa y otras que vayan netamente con moneda nacional. Ante el inminente tránsito hacia el pago electrónico, urge adoptar como estrategia las facilidades de pago. En ese sentido, las ventas online constituyen una solución que a corto plazo mitiga la demanda de alimentos en el país. Guillermo Martínez López, NotiSur.